Tantos años vinculado en el deporte, sí, en el fútbol sobre todo, sí, queríamos hacer este reconocimiento. Si bien soy yo el cabecillo, pero tengo uno de los grandes que hace pila de años que está conmigo y me ha ayudado muchísimo, tanto como mis hijas, mi mujer, todo pertenece un poco a ellos también. Juan Carlos, muy contento, la verdad muy emocionante, muy lindo está esto. Bueno. Sí, la verdad que tengo que ser un agradecido, porque como tu viejo bien lo sabe, porque él me ha hecho las locuciones en todas las fiestas casi que hemos hecho para los días de los homenajes a los camioneros, viejos camioneros. Porque cada fiesta que hacíamos le hacíamos un homenaje a un camionero. Así que, y esto hoy me tocó a mí. Pero lo importante es que, es como yo siempre dije, que los homenajes se hacen en vida. Porque después de muerto, ¿para qué sirven los homenajes? Así que soy un agradecido. Vení, acércate, no tenga miedo. Así que no sé qué decir. Y qué sé yo, hay mucha gente que siempre se ha dado una vuelta por acá, ¿viste? Con Fernando Belmonte. Sí. Con Fernando te he visto muchas oportunidades. Y ahora hace poquito se nos fue un compañero como muy chiquierte, ¿viste? Que anduvo muchos años también conmigo. Sí, bueno, del año que 77 que largué, nunca hemos parado. Siempre apoyando al semillero. Sí, siempre, gracias a Dios. Hemos tenido suerte, nunca hemos tenido queja, nunca hemos tenido, viste, represalia, nada, qué sé yo. Sano, sí. Y en familia. Sí, la verdad que somos una familia bastante unida, porque tanto yo como mi hija, la que está acá, que está escondida acá, ¿cómo es? Hemos viajado como 3 años, viajamos a Recife a hacer un curso de técnico, porque ella también dirigía. Y la otra hija mía hacía toda la administración y mi ex mujer hacía la comida, así que siempre fuimos una familia organizada. Bueno, qué sé yo, qué decir. Bueno, así que muchísimas gracias, Lucas, por estar ustedes, y un agradecido. Y no sé, qué sé yo, agradecido a la nueva emprendimiento de deporte, porque hoy tenemos un predio que el año que viene, si Dios quiere, ya lo vamos a poder utilizar como para los bonaerenses, porque hoy en día está quedando hermoso el predio, así que... Bueno, Juan Carlos, también... Que, algo más, gracias. Por lo que vemos en la madre de Lucas, sí. Bandoni, algo más para sumar al prechero del Museo Sofocasar, ¿eh? Bueno, qué bueno. En Capitán Sarmiento tenemos un dirigente que está viviendo, que es Carlos Siniele, tesorero del Club Atlético Platense. Se vino a vivir acá Capitán Sarmiento, comentamos de este museo. Y hizo una donación, tantos años para vos, del fútbol infantil. Una camiseta de Platense para tu museo. Sí, sí, bienvenido. Con el número 10. De parte de mía y de mi familia y de Matías, que él es el gran responsable de todo esto ahora. Así que la pongas ahí en tu museo, que la pongas colgadita, original de Platense.